Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo. Seguido de lo que se viene, fútbol de eliminatoria con este encuentro de ida. La Lazio se están cruzando en la cancha ante las Águilas del América. Ni habla, Fernando. Mira, los locales son los favoritos, pero hay que ver cómo hacen los visitantes para contrarrestar ese juego. No se pueden permitir muchos errores a esta altura, así que vamos a ver quién le pone más corazón en este partido. Sergei Milinkovic-Savic con el número 10, Luis Alberto con el número 77, Adam Marusic con el número 11, Joaquín Correa y con el número 17, Ciro. Así jugará hoy la Lazio. Van a entrar a este partido con las ganas de ir a atacar definitivamente, por mucho que exista la posibilidad que dos del fondo lleguen a ocupar esa última línea y la conviertan en cinco defensores. Pero planteémonos desde, como diría el mágico, la positividad. Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. Todas señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Sí, pero fíjate que los dos laterales del mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Arranca el partido. Inmóviles. Luis Alberto. Atento, que parece buena. Puede venir el de la ventaja. Sin problemas, el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. De Luis Alberto hablamos muchísimo antes del partido. Ahora será su turno para hablar en la cancha. Esos jugadores son los que hacen de un equipo algo diferente. Lucas Leiva. Joaquín Correa. Ahí va Lucas Leiva. Chino Immobile y la pelota. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Immobile. Bueno, muy buen atajado del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta. Lazio, vean, se anima. Pero ahí está Ochoa, el arquero de la selección mexicana, mandando a tiro de esquina. Empieza a calentarse el partido. Minuto 11 del primer tiempo, morritos. El córner que llega al área. Tiro de esquina. Venga, no hay fuera de lugar. Cuidado aquí. Se queda con ella Ochoa. Vamos a ver si el América empieza a generar jugada. Fuentes, ya picó bien. Que le toca el pase, balón de la Lazio. Córdoba, no lo encontraron ahí. Martínez, va a presionar. Qué bien, Chin. Por poco y la ganaba ahí la Lazio. Pero sí la recuperó. Viene aquí la Razi. La tiene Sergei Milinkovic-Savic. Lazari. Va por el costado y puede. Tiene que retrasar otra vez. Cuidado que se viene la Lazio con todo ahí. Vamos a ver, saca ahí, recupera. Ahí, la Lazio está presionando aquí en su casa, en su estadio. ¡Cuidado aquí, Ochoa! ¡Excelente! Sale Guillermo Ochoa. Y que quiere salir, quiere sorprender, pero bien la saga defensiva de la Lazio, que sale tocando desde abajo. No ha tenido ni una llegada. ¡Cuidado aquí! ¡Ochoa! ¡Estupendo! ¡Maravilloso Guillermo Ochoa! Y ahora viene el América. Vamos a ver si se arma aquí. El contragolpe. Ya abrió. Solo Fuentes. Solo. Tiene que tocar otra vez. Retrasa otra vez con Fuentes.
con Aquino. Aquino ya tocó. Martínez. Bien Martínez. Martínez se la regresa. Ya le hizo la picada a su compañero. No hay fuera de lugar. Sánchez, 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 pégale. ¡Golazo! ¡Gol de la América! ¡Primer llegada! ¡Primer disparo! ¡Y para adentro, papá! ¡Eso es chingada madre! ¡Vean dónde la pone! ¡Golazo de la América! ¡Ya lo gana! 1-0 en este partido de ida y de visitante, ¡cómo no! ¡Para todos los americanistas! Ahí está el América. Richard Sánchez abre, abre el marcador en este Mundial de Clubs, morritos. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Minuto 26 del primer tiempo. Y el América ya lo gana, 1-0, chinga. Inmóvil. Paradito, eso. Recupera bien, tiene que retrasar con Ochoa, Guillermo Ochoa, abre la esférica, ahí sale el América, qué bien y sale otra vez, vamos a ver si arma aquí el contragolpe, aquí Martínez. La tiene, otra vez Martínez, Martínez ya le hizo la pasada ahí, Sánchez, Sánchez el autor del gol, otra vez ahí, híjole, qué bien iba a leer la jugada, pero se cruza estupendo. Y ahora viene el defensivo, viene con Leiva, Leiva toca con Inmóvil. Luis Alberto. Vamos a ver, no hay fuera de lugar. Cuidado aquí que viene Muricic. Muricic, Muricic acá al centro. El remate, qué bien. Y sale el América. Vamos a ver si se arma aquí el contragolpe. Otra vez tocó excelente. Viene Henry Martin. Este sí es Henry Martin. Tiene el espacio. Vamos a ver si se la hace Henry Martin. Henry Martin hace el recorte. Ahí. ¡Ah, qué estupenda! Se tardó años Henry Martin en tocar ese balón. Y el defensivo extraordinario. Sensacional sacándole, sacándole la esférica al jugador del América. Y ahora viene el Lazio. Un partido un poco trabado en media cancha. Correa. Luis Alberto. Luis Alberto no tiene el espacio. Qué bien cierra filas el América. Aquí viene Lazarri. Lazarri hace el recorte. Tiene que tocar hacia atrás. Cuidado aquí. ¡Ochoa! ¡Sensacional Guillermo Ochoa en el fondo! Mandando otra vez a tiro de esquina. Vean nada más. ¡Hay portero! ¡Hay portero! ¡Cómo no, chingada madre! Tiro de esquina, punta de la derecha para la Lazio. Vamos a ver si lo empata aquí. Tiro de esquina, cuidado aquí el remate. Sácala, papá, sácala, sácala. Eso. Aquí la tiene Lazari. En el centro, el América. Qué bien. Lucas Leiva. Inmóvil. Y así nomás se le fue la pelota. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Todo el centro. Qué bien, ya lo vieron. Aquino. Aquino. Ya tocó. Aquino. Y recupera otra vez. Y se acaba el primer tiempo, morritos. Pocas llegadas por parte del América. Pero ve nada más a toda la afición americanista que se hace presente en el estadio de la Lazio. Ya lo gana 1-0. El América sorprendiendo a un club europeo. Pero morrito, ya se acabó el primer tiempo. Vámonos al resumen de esta primera parte. Arranca el partido. Ven el disparo, Ochoa. Ochoa sacando todo, chinga. Una parada de esta. Henry Martin. Hermosa asistencia. Vean esta jugada. Qué bien se abre el espacio y ¡pum! Ven dónde la metió, chinga. Golazo de Sánchez. Abriendo el marcador y luego vean esta también.
Ochoa en plan grande, vea nada más. ¡Pum! Recostando, sensacional. Y le dice a Sergej, ni madres, ¿qué pasa, cabrón? ¡Vámonos al segundo tiempo, morritos! Vamos a ver si el América logra ampliar la ventaja aquí en el estadio del equipo de la Lazio. Venga, comienza la segunda parte. La ventaja parcial para el América. Córdoba. Retrasa otra vez con Cáceres. Cáceres con Aguilera. Aguilera con Sánchez, el autor del golazo del América. Sánchez ya vio a Henry Martin. Henry Martin no ve el espacio. Retrasa bien con Cáceres. Luis Fuentes. Otra vez Aquino. El América empieza Sánchez a jugar. El América empieza a mover el balón. Henry Martin. Henry Martin. Estás perdiendo los balones, papi. Y ahora viene el Lazio. Vamos a ver si despierta. Si logra hacer el empate el Lazio. Aquí viene. Qué bien. Ah, pues, excelente. Salud. Retrasa con Ochoa. Ochoa bien con Aguilera. Aguilera otra vez. Ya abrió su compañero Sánchez. Ahí. Ya vio Henry Martin. Qué buen balón le pone a Suárez. Vamos a ver aquí. El América. Suárez. Pégale. ¡Pum! ¡El arquero! ¡Se cierra el espacio! Pero vean. Ya habían marcado al centro delantero. Y mandan a tiro de esquina. Punta de la derecha para las Águilas del América. Que viene Sánchez, el autor del golazazo del primer tiempo. El técnico apuesta por un cambio. Un cambiecito para la Lazio. Para ver si logra modificar esa media cancha. Pero hay partido, Tiro de esquina, viene Sánchez. Vamos a ver aquí. Ya encontró a sus compañeros. Saca el centro. Vamos a ver aquí. El remate no llega. Pégale, papi. ¡Pum! ¡Qué bien el defensivo! Sánchez toca con Aguilera. Aguilera en el centro. Ya vio a su compañero. Ahí la toca. Ahí la tiene. ¡Qué buena triangulación! ¡Sale el arquero! ¡Hijo de la chingada! ¡Iba a ser una triangulación excelente! ¡Ay, hasta me trabo, chinga, de la pinche emoción! Y ahora viene el Lazio. Vamos a avisarme aquí el contragolpe. El América tiene que recuperar. Cierra filas, Enorme la categoría. Manda el esférico. No hay fuera de lugar. Saca el centro. ¡Qué bien el defensivo! Y aquí la tiene. Excelente. ¡Híjole! Mandó balón al centro. Viene la Lazio. Aquí la tiene. ¡La Lazio la tiene! ¡Qué bien el defensivo! Y se queda con el esférico Ochoa. Que sale con Fuentes. Y ya picó. Ahí la tiene. ¡Qué bien! No hay fuera de lugar. Ya picó. ¡Excelente! ¡Bien Suárez! ¡Abre el espacio! ¡Suárez! ¡Se cierra su compañero! ¡Qué buen balón! ¡Viene Sánchez! ¡Otra vez! ¡Saca el centro! ¡Qué bien se cruza la defensiva! ¡Otro tiro de esquina! ¡Para las Águilas del América! ¡Vean a Reina! ¡Qué bien el arquero! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿No fue tiro de esquina? ¡Increíble! ¡No marcó tiro de esquina! Viene con el despeje. Aquí la tiene. Recupera bien en media cancha. Y viene la Lazio. Que esto no se acaba hasta que se acaba. Ahí genera un partido. ¡Venga! ¡Inmóvil! ¡Qué bien Inmóvil! ¡Se movió! ¡Excelente! ¡Cuidado aquí! ¡Fuera de lugar! ¡Vamos a ver! ¡Y clarísimo! ¡Bien, árbitro! ¡Bien, chinga! ¡Fuera de lugar! ¡Y esto ya no cuenta, morritos! ¡Ya no cuenta! ¡Y lo sigue ganando las Águilas! ¡Minuto 67! Pero ya dio un aviso, ¿eh? La Lazio ya dio el aviso. Retrasa. Luis Fuentes. Cáceres otra vez. Da el cambio. Aguilera otra vez con Sánchez. Suárez. Otra vez con Suárez. Sánchez. Vea nada más. La Lazio. Ahí rompiendo a su pinche madre en la media cancha. Ya picó el compañero y se tardó. Se tardó en picar y ahora viene la Lazio. Empieza a moverse el partido. Con más emociones. Cuidado aquí. ¿Quién se la va a quitar, papi?
Nada más, no. ¡Pésimo balón! La Lazio empieza a desesperarse ante un América cerrando filas en la zona defensiva. Espectacular, A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta. Cambiecito, otro cambio de la Lazio. Sale Immobile y entra Caicedo. No, hasta ahora no le ha funcionado el cambio, Ochoa tocando ahí en cortito con Cáceres, Aguilera. Otra vez con Sánchez, tiene que retrasar otra vez con Ochoa. Cáceres otra vez. Ahí ya tocó. Bien. Sánchez. Una vez más le llega la cuidado pelota. Cuidado aquí. Pedían falta, deja la ley de la ventaja. Aguilera. El árbitro, ahí la tiene. Ahí retrasa otra vez con Cáceres. Se está arriesgando mucho el América en la parte defensiva. Tocando desde ahí. Pero no hay por dónde. Ahora la Lazio replegada bien atrás. Otra son vez. Ahí ven a Córdoba. Córdoba ya tocó con Martínez. Martínez no leyó la jugada. Y ahora viene la Lazio. Parón del juego es un cambio. Qué bien, qué buen cambio. No hay fuera de lugar. Vamos a ver aquí. Paradito. Cuidado aquí, la jugada le pegó. ¡Ahora sí, gol! ¡Ya lo empató la Lazio! ¡Chingada madre! Decíamos, estaba arriesgando mucho el América en la parte de abajo. A cuidar el resultado, vea nada más. Le dan todo el espacio, entra solo. Para adentro, papá. Y ahora sí, no hay fuera de lugar ni nada, chinga. Y ya lo empató la Lazio. Chingada madre. Pegarle donde él quería y que esa pelota. En una jugada donde Martínez no lee la jugada y el pase. Pierde el balón y se genera esta jugada donde ya lo empató la Lazio, chinga. Vamos, América, ahora vamos, chinga. ¿Hasta qué horas el cambio? Era desde antes. Vamos a ver si le funciona. Y la pizarra por ahora 1-1. En 5 minutos sacan el cartelito. Henry Martin no estuvo. Nada presente aquí en el juego. Vamos a ver si era América. Podría quedarse tranquilo. Tocó, qué buen balón. Martín, Henry Martín, tuya, papi, tuya. Recorta, pégale. ¡Pum! ¡Atajadón del arquero! ¡Qué atajada del arquero! ¿Pero por qué te tienes que esperar? Aquí viene, le va a pegar. Le probó desde ahí. ¡Otra vez el arquero! ¿Qué les cuesta, chinga? ¿Qué les cuesta atacar así? Porque hasta que los empatan, vean nada más. El arquero estupendo mandando a tiro de esquina. Vamos a ver a América. Agüero en 3 minutos, saca el centro. Vamos a ver si no aquí la gana la Lazio. Vamos a ver, quítasela, papi, quítasela, que bien. Balón, vamos a ver. Se está acabando este partido. Balón del América. Venga, morritos, venga, chinga. Vamos a ver si el América logra. Qué mal pase. Y ahora viene la Lazio. Vamos a ver si aquí. ¡Se acabó, morritos! ¡Se acaba este partido de ida, perdón! Donde el América tenía para llevarse el resultado. Pero en los últimos 10 minutos los lograron empatar. Pero muy buen resultado para el club mexicano. Que el partido de vuelta lo van a cerrar en el Estadio Azteca, morritos. Así es. Bueno, por lo menos en el Estadio Azteca. La Lazio 1. El América 1. Vámonos al resumen final, morritos. Arranca el partido. Tiempo.
tiempo suplementario, Fernando. Una parada de esta. Henry Martin. Hermosa asistencia y peligro. No hay nada más que gol, chinga, de Sánchez. Es el primer gol del partido. Y la pelota que se volcó para ver qué sale de esto. Ochoa. Extraordinario, sensacional. Gol del empate, no pudo hacer nada este cabrón, pero bueno. Este es buena, parece buena. Muy buena atajada de este arquero. Ese será un córner que los ilusione con ampliar. Milinkovic-Savic. Ahí está. Ese, un gol anulado, vea nada más. Qué buena jugada, ¿eh? Pero hubo fuera de lugar. Ya nos contó. Bien ahí el asistente. Bien tú, cabrón. Bien tú, chinga. Lo vean al minuto 85. 5 minutos que acabara el partido. Vean nada más. Caicedo, le funcionó el cambio, ¿eh? Le funcionó el cambio al Lazio. Y lo empataba ahí. Ahora Aquino. Le cuesta de Aquino. Le prueba. ¡Pum! Vean, de bote pronto, vámonos. Se hubiera abierto más el balón y otra cosa hubiera sido, chinga. Pero excelente, excelente el arquero. Y así queda el resultado. La Lazio 1, el América 1 en este partido de ida del Mundial de Clubs, morritos. Pues hasta aquí, morritos. Un video más de estas cascaritas del Mundial. Recuerden suscribirse, compartir, déjenme su like ahí en la parte de los comentarios. Y voten, voten, comenten ahí seguido de su nombre. Para ver quién será el campeón de este torneo. Así de momento, nos vemos en la próxima. ¡Cuídense! Bye, bye.